es el tiempo? O mejor dicho, ¿de cuánto tiempo dispone el ser humano para haber cumplido sus sueños y alcanzar la madurez? El tema es tan complejo que podríamos estar hablando de ello largo y tendido. Lo que sí que es cierto es que la sensación de tiempo es cambiante y acorde a los momentos que vivimos. Hay una diferencia total entre lo que es tiempo real y tiempo fingido. Si a esto añadimos los cambios que ha sufrido la humanidad y el avance en la expectativa de vida, estamos ante un tema que a mí se me antoja infinito. Madrid, en pleno reinado de Alfonso XIII, y aquí tenemos a nuestro personaje. Sí, ese de ahí, el del bombín que cruza rápidamente la calle. Esta es posiblemente la primera fotografía que tenemos de Abel. Francia, 1895. La primera película que ruedan los hermanos Lumière, ¿y quién aparece? La misma persona que veíamos cruzando la calle en la fotografía anterior. Alabama, 50 años más tarde. Abel recorre la zona sur del país y se empapa del verdadero espíritu americano. Aquí lo podemos ver mostrando su reloj al camarógrafo. Año 1969. La juventud americana bulle bajo pancartas que muestran el descontento por su participación en la guerra de Vietnam. La música rebosa paz y los festivales se suceden. Aquí lo vemos disfrutando de un hermoso día campestre con un look muy acorde con el movimiento. El caso de Abel el Largo es un caso atípico. Es algo increíble porque tenemos documentos gráficos de él en los que aparece durante todo el siglo XIX y parte del XX con el mismo aspecto físico, y es algo que a día de hoy ni siquiera la medicina moderna puede explicar. El nacimiento de Abel el Largo en este pequeño pueblo se remonta al año 1773. Hijo de una familia de campesinos, fue el pequeño de tres hermanos, todos ellos varones. A pesar de su inteligencia y astucia, no pudo frecuentar mucho la escuela, ya que tenía que ayudar a sus padres en las tareas del campo. Cuenta la leyenda que fue en el año 1805 cuando, al regresar de trabajar a la medianoche, se encontró con el diablo e hicieron un pacto por el cual él vendería su alma a cambio de tiempo eterno. Eso fue hace 200 años. Me acuerdo que me lo contó mi abuelo, y a él se lo contarían sus antepasados. A mí me se hace que fue sobre el 1805. Sí, saliendo del pueblo, ahí en el cruce de Malvierto. No, que a mí no me engañéis, que eso fue cuando se lió con el cura Merino. Fue un tío muy cojonudo, muy valiente, con un par de lo que hay que tener. Oh, pero al volver de la guerra, la mujer se le puso muy mala. Cogió unas cagaleras del copón. ¿Se murió o no? Sí. ¿Cómo sería así? Que incluso de las altas esferas vaticanas se pensó en un momento dado realizar un exorcismo sobre el pueblo para sacar el mal de las almas de las personas humanas. Lo del diablo, eso fue para allá. No, que fue viniendo del campo, que se encontró con el diablo e hicieron un trueque o algo así. Era un diablo negro, grande como un grajo. ¡No, hombre, no! Era un diablo de esos que vienen del espacio. Como los ovni marcianos esos, que bajan ahí con una luz brillante. Abel, soy el diablo, voy a llevarte conmigo. ¿A dónde? Hombre, que yo tengo que irme ahora para casa. Necesito tu alma, ¿vale? Del escuadrón del Brigante, además de los que he citado, recuerdo el Largo, el Zamorano, el Chato, el Arriero, el Rojo, el Canene, el Tío Currusco, el Estudiante, el Lobo de Huerta, el Barbero y el Fraile. Creo que fue en un concierto. Nos encontramos, salimos juntos, él empezó a hablarme. Recuerdo que ahí fue el inicio de nuestro amor.
el que él no me viera como una persona joven, sino más bien como una persona al final de su vida. Yo me veía vieja, paseando por las calles, terminada ya la vida. Todo eso me emocionó tanto que inmediatamente me enamoré de él. Mucho antes de su periplo por tierras americanas, se vio atraído por dos nuevos inventos de la época. Primero por la fotografía y más tarde por el cine. Inventos que, al igual que su cuerpo, podían atrapar el tiempo y detenerlo. Trabajó en esos dos campos e incluso fue ayudante del director español Segundo de Chomón en el año 1912 en Barcelona y reportero fotográfico de la Primera Guerra Mundial en el año 1915. Su mente era todavía mucho más fantástica que su cuerpo. Tenía tal fortaleza mental que era capaz de encajar golpe tras golpe y lograr sobreponerse. Además, tenía una particularidad muy extraña, y es que cualquier reloj que estuviera a su alcance dejaba de funcionar. Las sesiones de hipnosis que llevó a cabo con la doctora Aguilar fueron de gran importancia para los estudios posteriores de la psicología moderna. Señor Martín, ¿sabe por qué está usted aquí? Sí, por algo de psiquiatría. ¿Pero usted sabe realmente qué es lo que tiene? ¿Qué es ese ruido que se oye por ahí detrás? Es una cámara. Estoy grabando la sesión. Supongo que no le importará, ¿no? No. Empecemos por el principio. Comience a relatar su historia desde el principio. Pues fue la... Año 1936. Estalla la Guerra Civil Española. Abel se alista en el bando republicano y lucha en la Batalla del Ebro. Desde el fulgor de la guerra, escribe varias cartas a Luisa, una joven andaluza que conoce en Tarragona. Mi querida Luisa, cada día que pasa entiendo menos esta guerra. Es duro ver cómo hijos de una misma patria luchan entre sí. El sonido de los tiros y las bombas repercuten en el corazón, y todos los días enterramos a algún compañero. Estoy deseando que todo esto acabe pronto para poder estar contigo, ir a los cafés y disfrutar de esas películas que tanto te gustan del cine novedad. Espero que esta carta llegue a tu mano, que se sepa que me encuentro. Joder, qué tiempos aquellos. Madre mía, qué bien lo pasábamos, ¿eh? Joder, todavía me acuerdo de nuestro primer concierto. Y único. Oye, ¿tienes hora? Sí. Madre mía, qué recuerdos. Las 12. Pero ya éramos jóvenes, teníamos tiempo, ganas y dinero. Y esta es la prueba del primer y único concierto que dio la banda antes de su disolución definitiva. Hoy en día se ha convertido en un grupo de culto, símbolo de la movida madrileña. Su maqueta es codiciada por los más nostálgicos. La verdad es que Abel era un tipo singular. Yo cuando acabamos la facultad no he vuelto a saber nada más de él. Yo tampoco, no sé qué habrá sido él. Me cuesta creer la leyenda de que este personaje viva tanto tiempo. No puede ser. Fundamentalmente yo me decantaría por la malformación genética en su ADN, alguna alteración en su metabolismo debido a algunas causas totalmente descontrolables. Evidentemente, y así es, en un principio, en los años 70, el Vaticano se tomó un harto interés en el caso de Abel Martín, más conocido como Abel el Largo. Tanto era así que este muchacho, Abel Martín, que creo que ya he dicho cómo se llama. Oye, me oye, me voy a cagar en Dios, ¿eh? Pues eso que estaba contando, que estaba... Ah, sí, bien. Fue así, de esa manera, sí, que el Vaticano se tomó muchísimo interés en el caso de Abel Martín, pero creo que esto ya lo he dicho. Y se extendió este interés, sí. Abel se hizo un hueco en la industria cinematográfica de Hollywood en los años 40. En la película de Jacques Tourneur, Out of the Past, podemos verlo en el papel de José Rodríguez.
Señor, ¿me permiten unas palabras? Siéntese, por favor. Con mucho gusto. Me llamo José Rodríguez. Soy guía, el mejor guía que existe. ¿Ah, sí? Infórmense. Les dirán que José Rodríguez es el mejor guía de Acapulco. Se conoce todas las calles. No necesito guía. Es difícil de complacer. ¿Hay alguna mujer que lo sea? ¿Quiere un billete de lotería? No, no, gracias. Tengo hecho, por una mano maestra, un anillo y unos pendientes de plata. El trastorno que puede sufrir una mente en un proceso constante de adaptación, dándose además el hecho de que el mismo yo personal no vea nunca acabado su ciclo vital, puede llegar a provocar crisis neuróticas e incluso cierta tendencia al suicidio. De ahí que quizás buscara cobijo en el cine para lograr cerrar etapas a través de los personajes que interpretaba. Personajes que tenían un guión con un principio y un fin. Recuerdo el despacho donde él entraba para escribir y que yo al principio invadía con mi conversación. Notaba su mirada un poco malhumorada y me di cuenta de que él necesitaba también su soledad. ¡Qué elemento, qué individuo! Desde la universidad hasta las chicas tenían que esperar. No llegaba puntual ni a las citas. Es que le daba igual el tiempo, macho. Tuve una gran decepción. El despacho donde él escribía tenía dos puertas. Por una de ellas se había marchado él. Y de que se fue para las Américas. Y que se volvió loco de pena. De quererse suicidar. Ahora dice que está en un manicomio de esos. No sé, chico. La verdad es que no se la ha vuelto a ver por aquí. Sí, sí, sí. Exorcismo. ¿Ustedes tienen el diablo dentro? ¿Se han mirado alguna vez dentro de sus corazones? Ustedes son todos una pandilla de hijos de puta. Lo cierto es que este hombre es un documento vivo de los dos últimos siglos de nuestra historia. Una leyenda, un personaje increíble.